Este es el museo de qué? De sitio. De sitio. Sí. Esto es encontrado en la tierra, ¿no? Sí, esto es encontrado en una tumba. Ah, en las tumbas. ¿Son las qué? Hacha del Inca. ¿Hacha del Lincoln? Inca. ¿Del Inca? Claro, doble cabeza. Ah. ¿Cuánto vale esta? $40. $40. Hay una pequeñita que vale $10. ¿Y estos billetes de aquí qué son? Esos son los antiguos, los sucres. Ah, los sucres. Los sucres, ahí están las monedas. No, estos eran los billetes que nosotros usábamos antes, luego se nos hizo dólares, ¿no? Sí, dólares. De las monedas. Eso tengo que llevarle al Ryan, ¿sí? Esto, mijo, era lo que nosotros utilizábamos, 1,000 sucres. Y esto les piden en el colegio, ¿no? Pero esto me llevan porque en Estados Unidos, aquí. Llevan muchos. ¿Cuánto? Estos son de plata, monedas. Mira. ¿Cuánto cobra por las? No, $1 nomás. ¿Cada una? Sí, las monedas o como lo dicen. ¿Qué es esto? Estos son los sucres. ¿10 centavos? No 10 centavos, 10 sucres, mijo. ¿10 centavos sale? Oh, sí, entonces ya de ser de otra parte eso. Uno de, mira, este son 100 sucres, creo. 100 sucres, mijo, 100 sucres. ¿Se acuerda usted que se podía comprar con 100 sucres? Una semana entera de comida. ¿Con 100 sucres? Yo sí tuve eso cuando yo fui niño. Claro, yo también tuve los sucres, pero yo ya no me acuerdo ya. Yo sí me acuerdo. A nosotros 20 centavos nos daban para la colación. Ah, 20 sucres dirá. 20 centavos. Cuando ya se hizo en dólares. Y eso me alcanzaba para los dos. Para los dos que teníamos de mañana y tarde. Clases. Ah. Los dos recreos. Que con 100 sucres se compraba una semana de comida, dice, cuando él era niño. Ah. ¿Ve esto? Claro, eso tenía un gran valor adquisitivo. Ahora no vale. Y ve los 1,000 sucres. ¿Te acuerdas de los 1,000 sucres? Ah, los 1,000 sucres. ¿Ah? ¿Cómo así guardó usted? Así me compro, pues. No, pero usted, ¿por qué ha guardado, dice? No, a mí me vienen a vender. Ah, y usted les vende vuelta. Yo les vuelvo a vender. Ah. Mira esto, mami. Esto, 2.5 centavos. Ajá. Tengo que llevarle algo al rey porque él colecciona. La moneda es cara. ¿Cuánto vale? Esa es la moneda más rara de todas las monedas de la colección. Vale $20. Es que eso no hay. Ve, 20 dólares. ¿Cómo les llaman esto? Ha de haberlo oído. ¿El calé? El calé. Ah, ¿y usted? En la época de mis abuelitos hablaban de esto. El calé. Eso sí es negativo. El 28 ya va a tener 10 años. El calé, si me acuerdo ya. ¿Y usted de dos? Y ahí las otras son baratas, son a $1. ¿No? 2.5, no sé. 2.5 centavos moneda de colección. Claro, 2.5 moneda, así es. Las monedas. Ahí están los 5 centavos. 5 centavos, mi hijo. ¿Qué esto qué son? ¿10 centavos? Esto es un centavo, creo que es. Un centavo debe ser. Sí, un centavo, mi hijo. Bastante. Y ahí las conchas. Y muchas cosas dice que he encontrado enterradas también. Como eso de ahí, así. Llévele una moneda, pues, mi hijo, al Benjamín. Al Ryan, Pero tiene que ser algo... Un especial, chévere. Le voy a dar 15. ¿Cuánto es que cuesta esta? $300. Es de la batalla de Pichincha, conmemorativa. A ver, mijo. Solo de lo que le han acuñado, 100 años. A ver, y la batalla tiene como más de 180 años. Entonces, ¿pesada? Claro, la batalla de Pichincha. Ahí fueron cuando murieron los próceres. Pues hizo la independencia del Ecuador. Uh-huh. Porque aquí había esclavos. ¿En serio? Eso sí tiene. Ahí están los próceres. Ah, sí. A ver, entonces muestre las monedas, ¿cuáles son? Muéstrela al señor. Esas 3 moneditas vamos a comprar, cada una cuesta $1. $1. 20 sucres. ¿No hay otra de esta que esté más clara? No hay una que esté de esta. Búsquele. Búsquele, hay otra, mijo. Este es de Uruguay, ¿no? Sí, ya no ve, pues el señor, mijo. ¿Cuál era? De Uruguay. No, pero ¿qué era?
10 centavos de Uruguay. Ponle aquí por si acaso no encuentres. ¿Qué será esto? Pía. Aquí debe decir, pues, mijo. Dice... Matari, dice. Matahari. Esto parece que es de algún otro país. This whole world twice, if I could be a paradise.